¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es AeroTV, el programa uruguayo de la aeronáutica. Como verán, estamos en Melilla. Hoy lo que vinimos a conocer es la actividad que realiza el escuadrón número 7 de la Fuerza Aérea, que está asentado acá en el Aeropuerto Internacional Ángel Adami. El escuadrón número 7 es el escuadrón de observación y enlace. Fue creado bajo la orden de comando número 4468 de fecha 27 de abril del 99, conjuntamente con el cambio de denominación de la ex Brigada de Seguridad Terrestre, que pasó a denominarse Brigada Aérea 3. Se creó en un principio con las aeronaves Cessna 206, cuya dotación fueron 6, y también se contó en un principio con los helicópteros Bell 212, que después volvieron a ser reasignados al escuadrón número 5. Y en ese momento también a este escuadrón le reasignaron los T-41 Mezcalero versión civil Cessna 172. El escuadrón en un principio estuvo asentado en la base aérea Buizolanza, y después fueron cedidas las instalaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las cuales fueron recondicionadas, y desde el 2000, diciembre del 2000, el escuadrón tiene su base operativa acá en esta casa. Las misiones son variadas, generalmente son misiones de enlace y de transporte de personal. También hemos apoyado a diversos ministerios, trasladando autoridades por todo el interior del país. También hemos cumplido misiones en Argentina y en Brasil, llevando personal militar a realizar cursos de capacitación. Vamos a pasar una inspección interior ahora, antes de salir, porque se nos complicó, se nos cerró el aeropuerto Rivera y vamos a salir por Salto. La funda del tubo pitot ya está afuera, el manual del operador ya está hecho, el peso y balance, ya tenemos la carga hecha, estamos dentro de los límites, o sea que podemos salir sin problema. El freno de estacionamiento, chequeamos que esté llave de arranque apagada. El máster, que es el que se nos energiza los instrumentos, también que está apagado. Los equipos eléctricos y el máster de aviónica, que también está apagado. Chequeando eso, encendemos el máster. Chequeamos el voltaje de la batería, 24,4. Indicador de combustible, tenemos los tanques llenos. Y ahí seguimos, con el máster de aviónica. Chequeamos el funcionamiento del ventilador. Vamos a escuchar un ruido en el ventilador abajo. Está funcionando el ventilador. En la actualidad contamos con 6 aeronaves 206. Estas aeronaves son de última generación. Cuentan con un muy buen equipamiento de aviónica que nos permite operar en todo tiempo. Tiene piloto automático, tiene un GPS que está homologado para hacer aproximaciones instrumentales. We'll be right back.
Comando de la Fuerza Aérea decidió redistribuir a los T-41. Es un avión muy noble, muy simbólico para nosotros, porque en él se ha formado la gran mayoría de los pilotos, ¿verdad? ¿Cómo son los edificios? Son este, que es el hangar de las instalaciones, son estas. Mantenimiento, y enfrente, que y enfrente son las oficinas. ¿Qué tipo de mantenimiento es el que se realiza acá? ¿Qué comprende el mantenimiento? Se hace mantenimiento de base, de inspecciones, trabajo menor, inspecciones de las aeronaves en sus cuatro fases, o sea, 25, 50, 100, 1000 horas. Y bueno, y el mantenimiento mayor se pide apoyo a la brigada. Claro. De mantenimiento, que nos brinda asesoramiento y apoyo con personal capacitado. Y todo es personal de la recibido de la Escuela Técnica Aeronáutica. Sí. Acá contamos con una fuerza efectiva de 25 personal. En su gran mayoría son todos egresados de la Escuela Técnica de Aeronáutica. También tenemos soldados que son administrativos, que son los que cumplen con las tareas de registro de horas de vuelo y llevar las carpetas y toda la parte administrativa del papeleo que tiene que sacar. ¿Y oficiales pilotos cuántos tienen? Oficiales pilotos orgánicos en el escuadrón hay cuatro, somos cuatro. Y que cumplen actividad de vuelo permanente, 15. Cumpliendo su función administrativa En los diferentes escuadrones de la brigada, como es el escuadrón de policía aérea, el escuadrón de base. Y vienen acá y cumplen su actividad de vuelo acá. ¿Y eso cómo lo hacen? Eso lo combinan. Se va coordinando de acuerdo a la disponibilidad que tienen, de acuerdo a los servicios que los oficiales cumplen. A ver qué días pueden volar. Los días que ellos están disponibles para volar, y combinándolos con los servicios. Eso la sesión de operaciones lleva un registro de las horas que ellos van cumpliendo para tener un entrenamiento seguro y cumplir su plan mensual de entrenamiento de horas. Este año hemos dado 5 cursos a alféreces que han venido del escuadrón de vuelo avanzado, en el cual ellos, después que se capacitan en toda la parte de instrumento y táctica, en este escuadrón comienzan a volar por todo lo que es el interior del país, adquirir experiencia, tomar decisiones. Claro. O sea, ya es una etapa que ellos dejan de ser alumnos propiamente dicho, y empiezan ya a formar su criterio y tomar y ser su el decisión. Comandante de la nave. Bueno, junto a uno de los 206 que tiene acá el escuadrón número 7, vamos a ir con uno de sus oficiales a hacer un vuelito, a ver cómo es la operativa y cómo vuelan estos aviones, estos Cessna, que la verdad que por lo menos hasta ahora lo que vemos en tierra está muy bueno. Vamos a ver cómo volamos en ellos. Briefing ya está, impresión, prevuelo, asegurado, frenos, disyuntores, todo dentro. Volante con no, equipo eléctrico, este avión está apagado, fla de capó, selectora, equipo eléctrico está apagado, encendiendo, selectora. Mira. Libre con calz. Tenemos una batería. Tenemos una batería, vamos a arrancar.
Adelante. Características que no lo habíamos hablado antes, vimos el tema de los pasajeros y eso, pero la aeronave, el motor, el servicio. Este avión es una aeronave que tiene las prestaciones bastante favorables y ventajosas para nuestro país, puesto que tiene una autonomía estandarizada, una potencia de crucero de 70%, para unas 5 horas y media aproximadamente. Se puede volar un poco más incluso, estando un poco régimen más económico, ¿no? Pero puede llegar a 5 horas y media de autonomía, o sea que para que tengan una idea pueden ir y venir a Repecha Unión sin recargar combustible, y prácticamente a cualquier punto del país puede ir y venir sin recargar, y sobraría todavía combustible, porque a esa distancia más o menos estaríamos en 2 horas 10 minutos aproximadamente de tiempo. ¿El techo de servicio más o menos? 17.500 pies de techo. El tema es que para operar por encima de los 10.000 pies hay que operar con oxígeno. Entonces la limitación estaría dada por oxígeno, no por capacidad del avión. Es un motor, utiliza un motor Lycoming de 300 caballos, tiene una hélice tripala que de paso variable, velocidad constante, que a una máxima de RPM de 2700 vueltas. Eso da esa potencia y bueno, tiene la capacidad de cargar el máximo peso del avión en decolaje de 3600 libras. Y sacando el peso del avión, que son 2.210, tiene unas 1.404 libras máximo que puede cargar entre combustible, pasajeros y carga. And on the steel.
vino de fábrica con lo que era en ese entonces la última generación de la Cessna de GPS y piloto automático y un equipamiento, doble equipamiento de BOR y ADF, lo que le da unas prestaciones muy, muy, muy ventajosas para la operación diurna, nocturna y bueno, en condiciones instrumentales reales. O sea que es una máquina muy, muy, muy aprovechable. Y opera en cualquier tipo de pista también. Cualquier tipo de pista. Para que tengan una idea, llevándolo al límite así de la operatividad, este avión podría salir cargado así al máximo de su peso, un día de verano de 20 grados aproximadamente, una pista de pasto seca, de aproximadamente menos de 400 metros por tabla, ¿no? Ya si tenemos obstáculos en la vuelta, claro, ya se pediría un poco más, pero bueno, un despeje, un decolaje limpio puede estar en la pista de mínimo de... Eso sea algo ya de emergencia, ¿no? Pero claro, con pistas de 600 metros no tiene ningún problema de operar o aterrizar. Máximo peso. Magnetos, batería. Pronto. Y bueno, hasta acá el programa del día de hoy, que como siempre espero lo hayan disfrutado. La forma de comunicarse con nosotros es a los teléfonos 628-3910, 710-7591, nuestro mail aerotv@dinet.com.uy. Antes del cierre quería recordarles nuestro nuevo horario. Aerotv sale ahora los sábados a las 18:30. No lo olviden, sábados 18:30. Y esa es la cita obligada. Nos vemos la semana que viene aquí en TVO con Aerotv, el programa uruguayo de la aeronáutica. Chau.